Hola a todos, me habéis consultado en algunas ocasiones si los potenciómetros que llevan los polímetros en la parte interior es adecuado ajustar los mismos, tocarlos, para qué sirven y demás. El consejo es que los potenciómetros que tienen los polímetros en la parte interior, si tienen más de uno, que no los toquéis. En caso de que tuvierais que tocarlo, que ya digo, no suele ser lo habitual, marcad antes dónde estaba situado el potenciómetro, hacerle una pequeña muesca, rayita con un rotulador, para que tengáis claro dónde vais a dejar el mismo después, una vez de haberlo retocado inicialmente. Pero bueno, lo dicho, lo mejor es no tocarlo. En este caso, el polímetro, el DT830B, ya he dedicado otros vídeos a una mejora que le hice con un LED, con una linterna, en la parte frontal, una lámpara. Pues nada, otra cosita que podemos sacar de provecho de este polímetro es que el potenciómetro de ajuste que lleva en la placa, algunos me habéis dicho que el valor es de 200K o 2K, en mi caso es de 200 ohmios. En este, ya digo, de unos polímetros a otros puede variar ligeramente. Pues este potenciómetro es para ajuste de la escala de tensión en corriente continua. Vamos a ver, por ejemplo, lo que mide este otro polímetro. Tenemos la escala de tensión en corriente continua. Tenemos 11,9394 voltios y el polímetro DT830, vamos a ver lo que mide en el mismo punto. Enchufamos, tenemos las puntas en paralelo una con la otra, ponemos la escala de 20, de momento no está midiendo nada, y en el momento que lo ponemos a medir, en este caso tiene una pequeña tolerancia de 11,90, 11,93. Pues vamos a mirar de ajustar con el potenciómetro ligeramente, moviéndolo a un lado y a otro, para dejar la medida de un polímetro igual a la medida del otro polímetro. Ya digo, con cuidado, situamos nuestro destornillador o nuestra herramienta de ajuste y sencillamente iremos moviendo muy suavemente. Si movemos rápidamente, pues ya veis que descalibramos el polímetro totalmente. Pues nada, vamos a mover suavemente al otro lado y lo dejaremos en 11,89. 88. Ahí nos hemos pasado ligeramente. 97. El toque es muy fino. Ahí le tenemos. Tal como veis, la escala de ambos polímetros está en 11,89. Por lo tanto, en caso de que tengáis descalibrada la escala de tensión, os recomiendo que el ajuste lo hagáis en corriente continua. Yo lo he hecho con una batería de 12 voltios. Pues podemos reajustar ligeramente el potenciómetro que tenemos en la placa para fijar la escala, tal como está este, en 11,89. O el voltaje que os dé la batería o la fuente de alimentación que utilicéis como voltaje señal, como voltaje inicial, para poder hacer el ajuste de ambos. Pues nada, ya veis que en este polímetro, el DT830B, se puede ajustar la escala de corriente continua con el potenciómetro que lleva en la placa. Espero que os sirva de ayuda a los que tenéis este tipo de polímetros. Un saludo para todos.